How are you? Hello, Patricia. All right, we're going to go ahead and get started, Patricia. We're going to be looking at the first section on the platform, which is section 3.7, lesson objectives. In this class, you will become familiar with the numbers from 11 to 103 and talk about your age and the age of relatives and friends. En esta clase, ustedes se familiarizarán con los números del 11 al 103 y a hablar sobre su edad, la edad de sus familiares y amigos. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103 and talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Now is your turn to practice and record yourself on the website bookaroo.com. After you record yourself, you will need to share the link on our discussion forums. 103. Now is your turn to practice and record yourself on the website bookaroo.com. After you record yourself, you need to share the link. All right, we're going to go ahead and move on. In this class, you will learn how to form WH questions with the be verb. This is section 3.9, lesson objective. En esta clase, ustedes aprenderán cómo formar preguntas interrogativas con el verbo ser o estar. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form WH questions with be. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following: who, what, when, where, how, why. On your screen, you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be, you're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that?
And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Who? What? Hi everyone. In this class, you'll learn how to form WH questions with be. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the... All right, guys. So right now, what I would like for you to do is go ahead and you're going to write WH question words with what, where, how, who, how old, what's he, who are they, where are they from, what's Rio like. You can change the questions. La puede cambiar la pregunta. De manera que usted quiera, y lo vamos a escribir acá en el discussion forum. Los voy a poner en parejas para que se apoye uno con el otro. Va a tener 5 minutos. Are you ready? 5 minutes. Are you ready? Ready. Let's go. Tiene que darle clic al botoncito que dice ingresar a sesión privada. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ahí. Pati, es que me acabo de secar la garganta, no estoy pensando mal. Mira. No, ahorita, ahorita. Sí, no, pero todo tranquilo, no se preocupe. Ah, va, pues. Y la Carla, ¿cómo es que? Yo. Ay, ay. Estoy asustada, no, pero. El 3.9. Todo tranquilo ahí. ¿Ah? Pues... El 3.9 es el ejercicio. El 3.10. Ah, 3.10. Está el video. Ajá. Usted ya lo hizo. No. No, ahorita lo acabo de dejar. Ay, pues pero no, no. No lo entendí. No, ni yo tampoco. Más que me acabo de ingresar. Y dije, ah, ojalá que me toque la Carla. Dije, porque ahí me expliqué. Yo no la entendí porque acabo de ingresar también. No, bueno, sí lo vi, pero... Ay, ya no pasó. Uy, ya vamos a terminar. Si no han pasado 5 minutos. No. Bueno, ni modo. Ahí veo unos ejemplos que dice, what's your name? Ajá, yo creo que eso solo le vamos a cambiar. Pero vamos a ver qué dice en la sesión. Hola. Hola. Hello, hello, ladies and gentlemen. Hello, teacher. Hello, hello. Disculpen que les quité el tiempo
que iban a usar un poco corto, solo para clarificar las instrucciones. Vamos a trabajar en la sección número 3.10, WH Questions with Be Verb, y me va a dar 10 preguntas utilizando los WH Questions aquí en la plataforma. Utilizando el what, where, how, who, how old, what's he like, who are they, utilizando así como los ejemplos que le hemos desplegado acá. Does anybody have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? 3, 10, dijo, ¿verdad? Sí, por lo menos 10 ejemplos, correcto. Ok. Sí. Okay, ¿sería pregunta y respuesta o solamente pregunta? No, pregunta con respuesta. Ambas. Ah, ok. Sí. Okay, let's go. Vamos a poner a Nelly con Patricia, Liz con Margarita, Carla con Sofía, Galaxy A20 con Rox, Alexander with Marvin. Let's go. Tiene que darle click a sesión privada. Hola Margarita, usted está trabajando con Liz. Tiene que ingresar a la sesión privada. Estaba trabajando, pero se me salió. Ah, ok. Regrese, por favor, porque Liz está trabajando con usted y ahorita está sola. ¿Cómo regreso? No tiene ahí el botoncito que le dice sesión privada. No. Hablar, inglés corporativo y mi ma. Quiero ver el 4, vamos a ver si es el 4. ¿Y ahora? Yo las había hecho. Ya vi que también ya las hice. Sí, yo hice como 14, pero el problema está que yo no les había puesto respuesta y dice que es con respuesta. Así que voy a comenzar de nuevo. Pues sí, ya las hice. ¿Con respuesta también? Sí.
Ay, qué cool este momento. All right, ladies and gentlemen, welcome back. Is everybody finished? ¿Ya terminamos o necesitan más tiempo? Yes. ¿Cómo vamos? A medias. A medias, unos 5 minutos más. Yes. Yes. Okay. Okay, 5 more minutes. Hola. Hola, buenas noches. Hola. 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 All right, se les va a dar 5 minutos más. Thank you, teacher. Okay. Okay.
Ok, Rox, tiene que entrar a la sesión privada. Usted está trabajando con Margarita y Liz. Ok. They are, que sería there. There. Ajá, ah, pero yeah. Contractado, minúscula y con apóstrofe. Sería there. There. Ajá, there. Quiero ver si lo puedo hacer porque sí, aquí yo estaba intentando, no me he pasado ahí. Ok. Gracias. Te la acepto. Y te veo. Sería there. Sí, there. No me agarra la contracción. Voy a ponerlo y there. Con que, ajá. There are, le voy a poner. ¿Y con cuál tecla pones el apóstrofe? Lo hago con una letra que está después de la letra P. De hecho, hay dos comillas y está el signo. Pues fíjate que yo tenía ese error, pero pues ahí Carla está. Que eso me da el problema porque eso es como una tilde, no es el apóstrofe. Ella me comentaba que lo sacas con la tecla que está después de cero. Después de cero, ah, ya. Voy a intentarlo ahorita. Uh-huh. Ok. Quizá lo estoy escribiendo mal porque no me lo agarró. Bueno, pero en todo caso es there, ¿verdad? Sí. Voy a intentarlo después. Me voy a concentrar ahorita en la lección. Ajá. Solo esas tienen mal. Solo esa. De ahí todas las demás las tengo bien. ¿Y la T la pone minúscula? No, mayúscula. Yo la tengo en minúscula, no sé si eso. Sería T-H-E. Ajá. Y apóstrofe R E. Voy a ver ahorita. T H E Y la ajá, el signo R E, ¿verdad? R E, ajá. R E. Sí. Ajá, voy a intentarlo ahorita. Hoy se me la agarró con la T minúscula. No, pensé en el error. Hey, gracias, Alexander. De nada. Tenía ahí. Carlita, finish. Hola. Finish. Ahí voy. Te veo relax. No. Ah, sí. Estoy viendo qué otras Hi, preguntas Carla. Puedo. Hi, Marvin. No la había saludado. Buenas Eso. Noches. Buenas noches. Ya completaron todas las preguntas. Todavía no, me falta. No. Ay, qué Estamos todavía con las questions. Thank you.
All right, ladies and gentlemen, is everybody finished? ¿Ya terminaron todos? Yes. Sí, okay. Ahora lo que vamos a hacer es movernos para la próxima actividad. Knowledge check 3.11, knowledge check. Instructions, complete the conversations with WH questions by selecting the correct question. Instrucciones, completa las conversaciones con WH questions, seleccionando la pregunta correcta. Conversation number one. Look, look. What is the answer? Who's that? Where's he from? What's his name? What is your answer? Oh, he's... Who's that? He's a new student. Who's that is correct. Who's that? ¿Todos ya completaron esta actividad? ¿O aún no? Levante la mano el que dijo que sí. Yo sí. No, yo aún no. Ok, estoy viendo que hay mezcla en que sí y en que no, así que los voy a combinar los que sí con los que no para que los que sí le ayuden a los que no. Okay. Let's go. Yo los tengo, si quieren háganlo. La primera es who's that. La segunda okay, la segunda dice his name. What his name, what is his name, ese es el nombre. ¿Cuál es el? Ajá, his name. Y luego es where is he from, la siguiente. ¿De dónde eres? Ajá. ¿Y la tienen las dos? Where is he from? Donde dice Chi Q. He's from China. Conversación 2. Sería, are you from? No, where are you from? Where are you from? Esa es la correcta. Ok. Next. What is Istanbul like? Algo así como es el que se dice. What is Istanbul like? Istanbul like. Ajá, Istanbul like, ajá, esa. Ah, está hablando de Istanbul. Next, es. El nombre está hablando. What is your last name? My last name is. What is your last name? Conversation 2. ¿Estamos? Ahorita estoy en la conversación 3 donde dice hi. How are you? How are you? Okay. Ajá, I'm fine. I'm good. Ajá. Next, what is the tea like? What? She really friendly, but. Like, no, what is like? What's, and the what's she like? Uh-huh. En este le está preguntando los años. Uh-huh. Who's? How old is she? How old is she? How? Ajá, revísenla. Sí, correcto. Ok. Very good. Thank you. Okay. Es okay. Hay momentos que como que por una letra o por una comillita de esa, la apóstrofe, oh, lo hace de emoción este volado.
Sí, cabal. Pero ahí vamos. Ah, y ya veo que es mejor conectarse con el teléfono y trabajar la computadora. Es más fácil. Ay, sí, yo lo hacía las dos cosas a la vez, en una sola cosa. Sí, cuesta más así. Ay, yo no las veo. Vaya, Nelly. ¿Mm? Que no te ve, dice la Sofía. La veo. Me he puesto la foto. Sí. Termino las otras, las anteriores, las 10. No, yo después la voy a terminar, aunque ajá, tenía igual. Estaba haciendo otras, pero casi con lo mismo, solo cambiándole que el diferente del nombre, ¿va? Pero creo que mañana buscaré otras para como hacerlas diferentes. Ajá, yo igual. Bueno, me va a faltar esa, y pero si no, ahí podemos chatear en más tarde, por si acaso. No, más tarde no, mañana. Por si acaso no podemos hacer algo más ahí. No va. Yo voy por la 14. De verdad, no me han entrado. Sí, de ahí para allá hay un montón de los mismos que esto. Ay, pero por momentos sí me bloqueo la mente. Como que es la secuencia, digamos ahorita, ¿verdad? Que estamos viendo este. Ajá, cuando uno está practicando este, como que este te guía al siguiente. Y uh-huh, como que cruzan la... Ajá, algo así es que se notó ahí en la... All right, estoy viendo que ya casi todos terminaron. ¿Alguien tiene alguna consulta o pregunta en este momento? No. All right, let's go to the next activity, section 3.12, lesson objective. In this class, you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people. En esta clase, usted aprenderán adjetivos con los cuales describir la personalidad y la apariencia de las personas. Listen, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio, and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, coworker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My coworker Chris is a little heavy.
All right. En este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el vocabulario que estamos viendo acá? Tall, short, heavy, friendly, serious. ¿Alguien tiene una consulta sobre el significado o tal vez la pronunciación de una palabra? En mi caso, teacher, donde dice, she is a little heavy. He's a little heavy, heavy. La letra A no se pronuncia, es E, heavy. She's a little heavy. Quiere decir que está sobrepeso. Ah, oh, ok. Thank you, teacher. Pero también se puede utilizar que la persona es un poco pesada. No pesada de sobrepeso, que, pero pesada de su forma de hablar o de su forma de tratar a la gente. Tú puedes decir, she's a little heavy. Mm-hmm. Thank you, Marvin, for your question. Como suavizando al decir que alguien es pésimo. Correcto. Sí. Sí. Thank you, teacher. Yeah. ¿Otra pregunta sobre este vocabulario? No? Okay. Me van a dar 10 ejemplos. Así, por ejemplo, aquí, my friend John is really tall. Usted le puede poner, my friend Jessica is really tall. O puede decir, por ejemplo, my cousin Mari is a little short. O puede decir, my cousin Pedro is a little short. Ahí usted le puede cambiar los nombres. Le van a dar 10 ejemplos aquí en el discussion forum. Cada quien lo va a hacer en su propio discussion forum. Les voy a dar 10 minutos. Lo van a hacer en parejas, pero cada quien en su plataforma. Aquí lo van a hacer, en esta sección. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la actividad? No, creo que no. ¿Todos entendemos? Yes. Okay, let's go. Tiene que ingresar a sesión privada. Okay, veo que Nelly, Liz, Patricia, Margarita no han ingresado a sesión privada. Liz, Patricia. No me aparece. ¿No le apareció a usted? Qué raro. Es la segunda vez que le pasa eso, ¿verdad? Vamos a probar otra vez. 3. Okay. Se fue. Y estamos con Slam. Regresó. Hola, Margarita, regresó. Sí. Vuelvo a entrar. Sí, vuelve a entrar. Con la 2. Y Slam lo vamos a poner en la 6. Ok, so Patricia va a estar con Slam. Marvin con Rox, Carla con Rebeca, Liz con Margarita, Alex con Sofía. Slam, ¿me escucha? Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hola. Hola, ¿cómo se llama, caballero? Juan Castellano. Okay, le vamos a poner nombre a su
a su pantallita porque aparece como slam, no sé qué. Juan Castellanos. Ok, Juan, a ti te voy a poner a trabajar con Carla Morales y Rebeca. Necesito que le des clic al botoncito que te va a aparecer ahorita, el que dice anfitrión te ha invitado a una sesión privada. Gracias. ¿Por qué se salió, Juan Castellón? ¿Por qué se salió? ¿Ya estabas ahí? Hola, hola. Ok, te voy a mandar con Carla y Rebeca en la 4. No te salgas. Se fue. Carla, aquí está Juan Castellón con ustedes. Rebeca, aquí está Juan Castellón con ustedes. Okay. Okay. Hi. Salude, Juan, por favor. Hello. Hello, Juan. Hello, Juan. Ayúdenmele a Juancito, por favor. ¿Qué otro objetivo hay? Inteligente. Alto, dijo. ¿Verdad? Alto, pequeño. Bajo, pequeño. O elegante. Ready, no sé cómo es, habían ready, como sé que significa ready. Alegre es otro divertido, ¿verdad? Ajá. Que es funny. Había, ajá. Y el otro es happy, feliz, enojado también había. Ajá. Y yo no lo veo muy bien. Yo tengo problemas en mi vista y no veo bien, pero no hago las cosas. ¿Ah? Eso es que no me gusta usar la gente. Por lo menos en esta ocasión tendría que. Ay, no. Y una pregunta, y cuando nosotros hacemos, ¿tienen que ser 10 de las que cada vez hacemos o no? Sí, 10 de cada ejercicio o posteriormente al video en el que estamos. Normalmente, después de cada video, independientemente de qué sea el video, se hacen 10 ejercicios de lo que habló el video. Haré unas más, entonces las agregaré ahí después. ¿No tiene las tres? ¿Sí? No, solo como 6 o 8 creo que tengo. Ya veré cuántas hice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una más, una me falta. Solamente una. Yo quizás lo dejaré pendiente para cuando establezca conexión de nuevo, solamente así estoy anotando aparte. Ay, no. Hi, Marilyn. Hi. Do you finish? Yeah. Había alguien más. Yo pensé que solo César estaba. No, es que no, Sofía, Alexander y Marlene. Sí, es que ahorita me acabé de conectar. Ah, ok. Tenía problemas con el internet desde el.
Trabajando. All right, all right, ladies and gentlemen. Is everybody finished? ¿Ya terminaron todos? Yes. 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 ¿Alguna pregunta o consulta? No, teacher. No, teacher. Okay, we're going to look at knowledge check 3.14, knowledge check. Instructions, listen to four descriptions. Check the correct adjective for each description. Instrucciones. Escuche las descripciones. Seleccione el adjetivo correcto para cada descripción. So, usted le va a dar clic aquí, en esta esquinita que dice pop out. Le va a dar clic. Y después le va a dar play. Ok. Check the correct words. Y después va a darle clic al adjetivo correcto que describe a la persona correcta. You will have 5 minutes for this activity. You will have 5 minutes for this activity. In pairs. Lo van a hacer en parejas, pero cada quien lo tiene que ejecutar en su plataforma. Okay. Let's go. Are you ready, ladies and gentlemen? Are you ready, ladies and gentlemen? That's right. Let's go. Tiene que darle click a aceptar invitación de anfitrión. Ok, solo me faltó usted, Margarita. No le cayó el mensaje. Margarita, ¿está ahí? Hello, hello, Margarita. Hola. Hola. Ya inició. Me había salido de la sesión, no sé cómo se salió. Sí, así me va pasando a mí como por tercera ocasión. Porque ahorita supuestamente estaba en otro lado, pero me sacó y me envió para acá. Uh-huh. No ha iniciado todavía el ejercicio. Es que no alcancé a escuchar qué fue lo que vamos a hacer. Escuchar lo del audio y ver cuál es el adjetivo para cada ejercicio. Ah, ok. ¿Es el 3.cuánto? 3.14. Ah, ok.
Es el examen, ¿no? Sí. Ah, yo ya lo hice. Ah. No sé si lo volvemos a hacer. Bueno, yo no lo he hecho, la verdad. Ok. En la primera, ¿cómo lo tiene? Ok, ya le digo. Voy a entrar. La primera es... Están iguales prácticamente, pero es Zach Harry. En el 3.14 está. Pues si es donde empiezan a escuchar y hay que escribir lo que se escucha, sí. O déjeme ver si me viene a otro. Es que aquí solamente dice, escuche la descripción y seleccione el adjetivo correcto. Ah, ok, ok. Entonces sí, es atrás. Es que yo creí que era la otra, los últimos exámenes. Ok. Es más atrás, ya voy entonces. Mm, 3.14. Ah, ok, ok. Es que después de ese vienen como 6 o 7 exámenes. Yo creí que eran esos. Ya estoy entrando. La primera la tengo como short. Sí, esa es la que había seleccionado ahorita. En la segunda sí, no sé. Es thin. Ok. Elena is friendly. Sí. Andrew is serious. 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 Ah, ok. Sí, este es el ejercicio donde nos habían enviado ahorita. Ahorita después de este vienen como seis exámenes. Seguido. Sí, todos juntos. Ah, sí, las recomendando. Todos juntos están ahí. O sea que va bastante avanzado. Te voy por la 4.11. Sí, bastante adelantado. Un poquito. Pero está un poco difícil por acá donde voy. All right, ladies and gentlemen, time's up, time's up. Please continue if you can on the platform, and we will see you guys tomorrow. Good night. Night, teacher. Good night, teacher. Night, guys. Bye-bye. Bye, teacher. Bye. See you. Bye. Take care. Bye. Bye-bye.